Para este trabajo vamos a necesitar alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Os voy a dejar un enlace por si os interesa, pero vamos, ya sabéis que lo hay en todas las tiendas. Abalorios de 6 milímetros de diámetro, en este caso son de palita o palina, viene con muchos nombres, y dos ganchos para pendientes. Y comenzamos. Vamos a ir cortando tramitos de alambre. Yo no tengo ahí un cálculo ahí mental ni nada, sino que voy a ir cortando del modo en que yo crea conveniente. Por ejemplo, aquí 11 centímetros y medio me parece bien. Pues voy a cortar dos tramos iguales. Dos tramos iguales, y este ya pues lo mido por el otro. Ya tenemos dos. Bueno, pues voy a cortar otros dos tramos, otros dos que sean un poquito más largos. Por ejemplo, aquí le pongo el dedo y corto por aquí para no tener que andar de nuevo con la regla y demás. Otros dos iguales. Ya está. Vamos a apartar los grandes y vamos a usar de momento los pequeños, ¿de acuerdo? Puedes hacerlo esto con el alicate de mandriles o como le dé la gana cada uno, ¿no? Eso ya es cosa muy personal. Lo primero que voy a hacer es medir que estén los dos iguales. Vamos a ver. Este está un pelín más largo, pero bueno, muy poco, pero lo cortamos. Listo. Siguiente paso. Agarrando los dos cabos, cogemos aproximadamente la mitad. Yo voy a usar este mandril, pero luego voy a oprimir para que quede en forma de lágrima lo que estoy haciendo, ¿eh? Y para alcanzar la mitad, ya sabéis que tenéis que ir moviendo así los dos cabos, mirando desde la parte de arriba. Y cuando la tengáis centrado, pues cruzáis para hacer los dos iguales. Y ya está, fácil, ¿no? De momento fácil, creo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer aquí una curvita con el dedo. Bueno, podemos ayudarnos con el alicate también, ¿no? Una curvita para ayudarnos un poco ya a darle la forma. Luego se la terminamos de dar, pero bueno, ya está la forma un poco así. Ya estamos orientados a lo que vamos a hacer. Sacamos el uno del otro porque se quedan así, ¿verdad? Ya sabéis que lo vamos a oprimir aquí, ¿eh? ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí vamos a hacer dos espirales. Para eso voy a usar el alicate normal, una en cada lado, que van a ir aquí, hacia arriba, al contrario que la lágrima. Yo voy a hacer una y luego, como magia, pues van a aparecer las dos, ¿de acuerdo? Pero voy a hacer solo una base, así que fijaos bien. Le voy a dar aquí una espiral plana de dos vueltas y media, pero esa media además que vamos a dar luego, aquí está, sí, esa media que vamos a dar de más luego vamos a tirar,
¿Para qué? La idea es para enganchar luego ahí un pequeño abalorio de opalina y que quede así la curva. Si veis que se os apoya o algo, pues ya sabéis que tenéis que tirar hacia atrás y empezar de nuevo, ¿no? No hay más problema ahí, ¿no? Solo eso, que hay que empezar de nuevo. ¿Vale? Aquí. Y ahora voy a hacer el otro lazo. De el mismo modo. Ya tenemos las dos vueltas, pues le damos la media de más, que ya sabéis que es la que tenéis que tirar hacia acá para que quede ahí una curva abierta. Pues ya está. Hacemos aquí una curvita y listo. Y bueno, con esto que hemos hecho antes, ya os dije que era algo orientativo para tener más o menos a la mitad esta pieza. Pues vamos a ir aquí haciéndole sus curvas lo más iguales posibles. Tiramos aquí. Ya tenemos aquí una de las piezas. Como esta, vamos a realizar dos, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí ya otra terminada, ¿no? Trampa, pero bueno, ahí está. Y como ya tenemos las dos igual cortadas, pues voy a apartar. Con esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Con las dos varillas más largas que cortamos. Pues vamos a usar el mandril del primero escalón, el segundo, el más grueso. Primero lo vamos a poner todo muy derecho para que esté exactamente igual o lo más igual posible. Y luego vamos a hacer como antes, buscar el centro de la misma manera que os he explicado. Segundo mandril. Me lo llevo aquí, así a cálculo, y voy oprimiendo. Oprimiendo. Ya veo que esta es más larga, pues bueno, pues oprimo en el otro lado. Hasta que se topen las dos puntas, lo ponemos así de frente para poder verlo con claridad. Bueno, pues ya está. Siguiente paso. Pues vamos a hacerlo ya todo a la vez, ¿no? Vamos a doblar aquí para tener ya esto es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Segundo mandril. Ya está centrado. Pues lo colocamos aquí un poco más de 90 grados. Y con este pues hacemos lo mismo. Voy a hacer como el otro, voy a hacer uno solo porque esto ya no hace falta medida, está medido y todo, genial. Pues voy a hacer uno. Y esta vez voy a usar el segundo tamaño, el más pequeño del todo. El más pequeñito del todo. Ya está, una curvita aquí pegando. Y listo. Y en el otro lado, pues lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Lazada de tres. Y esto es lo que va a ir en la parte de debajo del pendiente. Vamos a seguir haciendo las espirales de los laterales porque esto va a llevar
una espiral. Este va a ir así. A ver si calculo. Sí, este va para abajo. Aquí va a llevar dos espirales que van a ir unidas. Ya me equivoco de alicate. Tonta. Bueno. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la otra parte de la base de arriba. Damos dos vueltas y media. Vamos a usar y todo la misma medida para que sea más fácil. Y aquí igual. Y ahora lo abrimos y le hacemos lo mismo. Recordar que este es un pelín más largo que el otro que hemos cortado, pero porque lo requiere un pelín, un dedito más. Tampoco. Dos vueltas y media, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo mismo, desprendemos un poco de aquí como hemos hecho antes y ya cogemos su curvita. Tenemos aquí, a ver, la curva está bien, sí, con el huequito en la parte de debajo. Pues el otro igual, desprendemos la media vuelta para que tenga dos solamente, y una vez abierta pues enrollamos hasta que esta parte quede mirando hacia abajo, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí realizado el otro lado. Pues, obviamente yo he realizado dos. pues ya está, vamos a ir aquí poniendo todas las piezas para no liarnos. ¿Qué nos falta? Ah, pues nos falta la parte de encima. La parte que va a ir uniendo esta pieza. Esta pieza va a ir con esta, pues una que va a ir aquí y que va a formar un pico. ¿Cómo vamos a calcular esto? Pues bueno, este alambre que está por aquí lo vamos a cortar por la mitad. Y le cortamos aquí el pico sobrante. Os voy a decir la medida, pero bueno, ya sabéis que eso es algo orientativo. Son 6 centímetros y medio. 6 centímetros y medio. Y bueno, y vemos que están las dos varillas iguales, igualita. Usamos el mandril más pequeñito, vamos a ir buscando la mitad, como hemos hecho antes. Eso es importante. Ya está. Ya tenemos aquí la mitad, pues ya podemos sujetar con fuerza. Y le hacemos un giro hacia un lado y hacia el otro. Así, los dos a la vez para no equivocarnos. Los dos a la vez te equivoca menos. Pero voy a sacar uno de dentro de otro, que se suelen quedar atorados aquí. Ya está. Ya tenemos aquí la parte que va a coronar aquí encima. Vamos a ponerlo todo muy derechito. Juntamos los dos palitos, porque para qué lo queremos separado, ¿no? Y aquí pues podemos hacer los dos engarces a la vez.
Ahí, aquí sobra un poquito pequeñito. Ya sabéis que con el otro pues hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer dos piezas cada vez. Pues doblamos aquí en el mediano y luego con el mandril pequeño le damos hacia la parte de detrás. Ya tenemos aquí una pieza para colocarla aquí encima, y bueno, ya vamos a ir uniendo piezas, ¿no? Vamos a ver aquí argollitas. Eso es lo primero que vamos a realizar, argollitas. Tengo aquí un pedacito de alambre, pues bueno, este mismo vamos a utilizar. Argollitas. Para las argollitas vamos a usar aquí el 2. A ver cómo nos gusta, a ver si nos queda bien. No, aquí, el tercero. La tercera posición. Si vemos que es pequeña o grande, pues usamos otra. Obviamente vamos a necesitar 4. Yo voy a hacer 2 porque para no estar aquí tanto rato. Cortamos y listo. Ya tenemos aquí 2 de las argollitas. Perdón, que moví la cámara. Vamos a fijarnos en el lado que cortamos con la parte cejada para colocarlo derecho. Ya sabéis que os lo he explicado ya más de una vez. Al principio no, os voy diciendo cosas poco a poco para que no os agobiéis, ¿no? Pero ahora sí que os lo recuerdo. Y enganchamos aquí. Este con este. Y ya cerramos bien la argollita. Y en el otro lado igual. Luego ya vamos abriendo, cerrando, comparando los dos pendientes. Para eso era esto, ¿veis? Para eso está desprendido. Para que quepa por ahí el alambrito. Y no tengamos que hacer una argolla muy grande, aunque el otro traspase por el centro. Ver y resbala, ¿eh? Listo. Oprimimos aquí. Hay que hacer algo con calma, que luego te vienen con la pieza en la mano, ¿sabéis? Así que quede bien cerradito y cortar el eje del alicate para que no tengáis problemas a la hora de las protestas de los clientes y demás. Bueno, la pieza que hicimos antes, esta la vamos a colocar aquí. Y aquí. Bueno, ya la abrimos aquí un poquito y listo. Ya está. Ya tenemos la base del pendiente terminada. El siguiente paso va a ser colocarle los abalorios. El número va a depender, obviamente, del gusto de cada uno. Yo ya tengo colocado aquí los abalorios en una de las bases. Pero bueno, lo voy a colocar, obviamente, en esta también. Y por aquí hay alguno más. Sí. Bueno, ya sabéis cómo va el rollo, ¿no? Es cuestión de ir haciendo engarces pequeñitos y de ir
colocándolos a valores. Este tamaño y este material es muy apropiado. Ni es tan pesado como el cristal y la piedra, ni tampoco es tan ligero como el plástico. Entonces me gusta. Como también es de 6 milímetros, pues no va a ser algo muy pesado. Importa muchísimo el peso de los pendientes, y los anillos, que estén bien acabados, que no se vayan a enganchar por ahí. Eso importa mucho, por lo menos yo lo considero importante. Bueno, pues aquí iría un abalorio, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos colocar otro o no. Yo en mi caso no lo voy a colocar, pues en línea recta hacemos el otro engarce y listo. Voy a ver si este lo puedo poner en el central. Si no, pues le cortamos la parte de abajo si tropieza. Listo, que quede aquí bien ajustado abajo. No hace falta ni siquiera que tenga un engarce así propiamente dicho, sino con que no se salga es más que suficiente, más que suficiente. Bueno, vamos a probar a ver si tropieza, a ver si se sale. A ver qué tal va. No, no, hay que dejarlo más ajustado. Más ajustado. Listo, cortamos un poquito más. Los demás no van a tener tanta importancia, ¿no? Ya que no van en un lugar que no va a tropezar con nada. Este es el central, el que nos va a, podéis hacerlo más grande, claro, o subir la argolla hacia arriba, recogerla o como vea cada uno. Bueno, pues ahora sí vamos a ir cerrando aquí formando el pico, y ya vemos que ya no tropieza. Vamos a ir comparando con otro que tengo aquí. Pues sí, vemos que sí, que está todo correcto. Y continuamos colocándole a Valorio. También le vamos a poner los ganchos ya. Bueno, yo hice trampa un momento. Estuve montando el otro. Voy a continuar con el que estamos colocando más a Valorios. Ya vimos que este queda centrado, que no roza debajo, que eso es importante. Para eso hicimos un engarce más pequeñito, ¿no? Para que quedara así con movimiento. Y aquí, en esa curva que desprendimos, pues vamos a colocar los siguientes abalorios. ¿Veis? La curvita que desprendimos antes, pues ahí. Ahí, este se ha movido. No, está bien, está derecho. Otro más. Muy, muy apropiado estos abalorios para ponerle muchos. Ya os digo que no pesan nada. Realmente hay piedras que no por eso no son auténticas, como le llama, lo que llamáis piedra de lava, que eso es piedra pome, pero bueno. no pesan, sencillamente no pesan. Por el material de que están hechos y demás, la piedra de lava no pesa nada, nada, nada. Podéis usar muchas para unos pendientes que no se van a notar. He hecho aquí el engarce pequeñito para la pieza central. Y el siguiente engarce es línea. Voy a dejar los enlaces de los materiales y demás por si os interesa. Son de la tienda Kobe. Este alambre, bueno, lo uso siempre, pero vosotros si vais a hacer un pedido y demás, pues ya vais viendo tienda y veis la que más os compensa.
en el precio de unas cosas y otras de las que necesites. Recurrir a tiendas grandes e importantes es una buena idea porque si ocurre algo lo devuelven, os lo cambian, os dan el dinero y eso está muy bien. Bueno, aquí podríamos ponerle otro abalorio si estuviera más abierto el triángulo. Este no es el caso. Podemos ponerle incluso uno más aquí arriba. Pero ya me parecería excesivo con este tipo de gancho. Así que vamos a colocarle el gancho sin más. Esto es latón. Muchos decís, no, para el lado, no sé cuánto. No, para donde a mí me dé la gana, porque esto es latón y no le pasa nada ya que lo he hecho yo. Si fuese acero inoxidable o un material más recio, sí que sería buena idea doblarlos hacia el lateral, ¿eh? Estos son antialérgicos, pero tratándose, por ejemplo, de cobre, de latón, de esas cosas, eso no es importante ni es una regla de tres. Ya son muchos años de hacer gilipolleces de estas. Más o menos ya sé lo que hay. Si es acero inoxidable, pues sí, porque es más duro el material. Pero esto no, además que lo he hecho yo. Puedo incluso tirar para atrás para poner la curva más cerrada o incluso girarlo, lo que a mí me dé la gana. Esto es latón esmaltado para realizar ganchos antialérgicos. Tenéis un vídeo de cómo realizar estos ganchos. Y bueno, ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Muy bonitos pendientes de opalina, que nos van a ir muy bien porque no pesan nada y podremos usarlo muchas horas, no solo un momentito como otros pendientes largos. A mí me ha gustado mucho estos abalorios. Además le veo un precio espectacular. Ir a mirarlo en el enlace que vais a alucinar. Creo que tenéis por ahí un vale descuento o algo así. Pues bueno, lo ponéis en código al pagar y lo usáis. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Os juro que no tengo ninguna luz rara. Es la luz de la ventana. Fijaos, parecen bombillitas. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte. Suscríbete, Activa la campanita y dale a la opción todas las notificaciones para no perder ningún vídeo. Muchas gracias y hasta otra.